El Museo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se creó el 1 de junio de 1979. Las primeras acciones para su funcionamiento se iniciaron el 25 de julio del mismo año, cuando se recolectaron equipos y artefactos de la institución. El museo fue inaugurado oficialmente el 25 de julio de 1982 con el nombre de Coronel Félix Luque Plata, uno de los más ilustres jefes del Cuerpo de Bomberos. Su primera sede fue una pequeña área del mezanine de la antigua planta proveedora de agua, que fuera abierta el 1 de enero de 1905 durante el gobierno del general Eloy Alfaro. El museo tiene su importancia histórica y de identidad con Guayaquil, pues esta ciudad tiene una historia de varios incendios que destruyeron la urbe en varias ocasiones, siendo los bomberos los héroes que acudieron en el auxilio de sus habitantes. En el museo se exhiben antiguas motobombas, herramientas, carretas, uniformes y condecoraciones, así como una valiosa galería de óleos y retratos de los comandantes del Cuerpo de Bomberos. También se exhiben los diferentes modelos de bombas contra incendios que se utilizaron en Guayaquil, desde las carretas tiradas por caballos a finales del siglo XIX, las maquinarias de 1878, hasta los modernos carros bombas actuales. En cuanto al aspecto histórico, se pueden conocer los grandes incendios, historias, lugares y condiciones en las que trabajaron los miembros de la Casaca Roja. El museo conserva en su piso los adoquines usados en tiempos coloniales para las calles de Guayaquil. Posee salas de exhibición de reliquias y galerías de fotos de bomberos ilustres. El Museo del Bombero Ecuatoriano es un lugar que busca la construcción colectiva de conocimiento sobre la memoria histórica del patrimonio bomberil. Todo esto a través de la exhibición de aquello que pueda dar testimonio de la historia del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y del país, contribuyendo así al fortalecimiento de nuestra identidad ciudadana.